tu país. ¿Cómo se ha combatido la pandemia? El aeropuerto fue fundamental para el 19 de septiembre del 2020, siempre cumpliendo todas las medidas, 1,000 altas. La alegría de poder tener las primeras altas en el hospital fue impresionante. Veíamos también el apoyo nuevamente a través en el comercio de los 600 millones de Fireempresas para mitigar el impacto económico. 500,000 de pruebas realizadas para el 13 de noviembre. Se anuncia el primer acuerdo de compra de vacuna ante COVID-19 por el presidente Nayib Bukele para el 24 de noviembre. Fue, creo que, un momento de alegría para todos los salvadoreños. El gobierno de El Salvador ha desarrollado más de 200 acciones y medidas efectivas para combatir la pandemia del COVID-19 y salvaguardar a los salvadoreños.